El proceso décimo Congreso de los CDR ha sido un espacio de fortalecimiento de las estructuras desde la base hasta la provincia. La delegación de Granma, con 35 delegados y 5 invitados, recibe una preparación en Bayamo de la vida política, económica y social del territorio. Asimismo, se continuarán realizando actividades hasta el 28 de septiembre. El vínculo de apoyo a las principales actividades, a las principales tareas económicas que hoy enfrenta el país, de movilización a la producción de alimentos, a la siembra de caña, fundamentalmente. Y bueno, cada cual en su barrio ha tratado de orientar y de fomentar un movimiento revolucionario acorde a los momentos actuales. Se le dará una preparación a nuestros delegados para que vayan al Congreso actualizados en los principales temas económicos, políticos y sociales, por lo cual atraviesa la provincia. En cada uno de los municipios viene el mes de nosotros, viene el mes de septiembre, que tiene que ser un mes cargado de actividades por lo general, y ahora que estamos en Congreso con mayor intensidad y con mayor fuerza, ¿no? Estaremos, incluso como iniciativa de la provincia, estaremos identificando la vivienda de cada uno de nuestros delegados con una pegatina. Las mujeres son una fuerza decisiva en la organización. Considero que las mujeres están muy bien representando la organización, ya que son la mayoría en las estructuras de base y líderes en los barrios. Debe de dársele nuevas vías, nuevas formas de fortalecer la vigilancia popular revolucionaria en los barrios, en la base como tal. El trabajo con los jóvenes, el trabajo con los niños, con los CDR infantiles. La continuidad de los CDRs está garantizada. Luis Góngora es el delegado más joven del país. La satisfacción de ser un granmense, de estar en una provincia vanguardia nacional y joven al fin de nuestra organización, dirigente de base también y por supuesto cuadro político de nuestra eterna organización que nació para ser eterna, como expresaba nuestro comandante. Son muchas las satisfacciones que tenemos la juventud granmense, el pueblo granmense en general, para llevar a este congreso. Los principales temas que no deben estar faltando es el funcionamiento íntegro en nuestras estructuras de base. Cuando me refiero a ese funcionamiento, lo digo a nivel de CDR, a nivel de zona específicamente, la vigilancia popular revolucionaria atemperada a los tiempos actuales que vive nuestro país. La mayor organización de masas tiene en el onceno Congreso un espacio para continuar apostando por la unidad y la defensa de la revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.